Tercera lección del curso de antropología. Conviene que recordemos los últimos datos, no todos, del existencialismo. Explicábamos el otro día que el hombre no es un ser que es simplemente, sino que es un ser que es en el tiempo y en el espacio. De tal manera que el espacio y el tiempo condicionan al hombre, lo envuelven, y a la vez son el correlato para su propio ser, para realizarse. De tal manera que el hombre no tiene para realizarse más que el tiempo y el espacio que le envuelven. Como consecuencia decíamos que el hombre que perdiera el tiempo o el espacio se perdería a sí mismo. Es la circunstancia de Ortega. Yo soy yo y mi circunstancia, como definición esencial, yo soy yo y mi circunstancia, y si no, me pierdo. Esto quiere decir que yo soy yo más circunstancia, que la circunstancia ingresa en el yo que estoy teniendo ahora, hasta conducirme al yo que quiero ser y que todavía no soy, pero que ese yo que todavía no soy y que quiero ser se construye sobre el yo que soy, más la respuesta misma al desafío de la circunstancia de cada momento. El hombre se enriquece y se logra en el tiempo y en el espacio. Hoy vamos a pasar de estas ideas a dos definiciones y luego a un escolio, una consecuencia que se deduce de ellas dos. Hablaremos de individuo y de persona. Otros dos conceptos que son fundamentales para nuestra construcción y nuestra visión de la antropología. Quizá conviene que recordemos, antes de entrar, que estamos intentando un acercamiento al hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Y qué garantías tiene el hombre de saber quién es el mismo? Y si el hombre se atreve a decirnos quién es, ¿con qué garantías nos lo dice? ¿Es posible que uno sea a la vez espectador y actor en el mismo teatro y en el mismo público? Y lo vamos contestando poco a poco. Lo que vamos a hacer de momento es allegar material para la construcción de esta respuesta. El material de esta noche se refiere a palabras, otra vez, individuo y persona, y luego como consecuencia o como clave de las dos, la palabra libertad, que no vamos a definir esta tarde. Notemos que no interesa demasiado tampoco definir, porque a veces nos enriquecemos casi exclusivamente de definiciones. Cuando logramos decir lo que es una cosa, ya nos sentimos satisfechos y ricos, porque poseemos la cosa, y es verdad, aquel que sabe lo que es una cosa la domina. Bueno, pues si nos dicen lo que es libertad, ya la dominamos, ya es nuestra la libertad. Y no será verdad, puesto que la libertad, como veremos, es una conquista. Pero digo que no intentaremos siquiera definirla esta tarde. Lo que haremos es hacer como los israelitas en torno a Jericó, darle vueltas, a ver si se rinde la muralla. Y las vueltas que le daremos tendrán una ventaja, y es que si no nos conducen a la definición que ahora no nos interesa, sí nos obligarán a pensar seriamente en esta inmensa consecuencia de las dos palabras y realidades que son individuo y persona. Para aquellos que quieran profundizar en el tema, sobre todo sobre la persona, que es la última adquisición de la antropología filosófica, habría que citar a Emmanuel Mounier y a Jacques Maritain. Cualquiera de los estudios de ellos. Mounier es el fundador del personalismo, que significa aquella ciencia filosófica que pone sobre la persona el pedestal para edificaciones ulteriores, como veremos un poco. Y Maritain, anterior y contemporáneo a Mounier, es el especialista en la escolástica, en la filosofía tradicional que pasó del individuo a la persona. Son los dos nombres que hay que recordar siempre que se habla de individuo y persona. Empecemos por el número uno, individuo. Ante todo, y para empezar, y no lo repetiré ya, no es lo mismo individuo y persona. Aunque se usa indistintamente, es un abuso. Las palabras son lo que son. La facultad que tienen las palabras de engañarnos, hemos de procurar limarla y reducirla al mínimo. Las palabras son para que nos entendamos. Y no solamente las palabras tienen importancia para que nos entendamos, sino que además encaramados en las palabras o montados en ellas, vamos descubriendo dimensiones del pensamiento. O sea, el pensamiento produce palabra, pero la palabra produce pensamiento. De forma que una palabra, como vamos a ver hoy, una palabra sola nos lleva de la mano a profundidades, a horizontes insospechados, y que sin las palabras no descubriríamos, porque aun cuando la palabra no es definitiva, siempre empuja hacia la meta. No es lo mismo individuo y persona. Empecemos por individuo. ¿Qué es individuo?
El estudio del individuo se hizo ya en Aristóteles, y los medievales en el siglo XIII con Tomás de Aquino lo llevaron al extremo. Individuo es aquel subjetum, aquella cosa, aquella sustancia, aquel sujeto, aquello que se pone debajo, mejor, aquello que sostiene el pedestal, pero que se funda y parte de la materia signada con la cantidad. Esto es escolástico, materia signata quantitate. Esto significa que el núcleo del individuo, este cogollo del individuo, es un cogollo, un núcleo material. Esto es importante, porque ya verán ustedes que pongo aquí la palabra materia para que no se nos olvide luego. También tenemos un concepto equivocado de materia, y como entra poco en el tema de este año, quizá lo dejaríamos de lado y no lo quiero dejar. Esta tarde diremos unas palabras. Materia signada por la cantidad, o sea, una materia material, y signada por la cantidad. ¿Qué significa asignada por la cantidad? Tú tienes unos garbanzos. Los garbanzos son de Aristóteles, no son míos. Tienes unos garbanzos y los miras y dices, son garbanzos. Esto significa que los englobas a todos en un mismo saco. Son garbanzos. Este y este y este. Son garbanzos. Tienen algo en común que hace que todos sean garbanzos. Pero después los cuentas y dices, uno, dos, tres, son 24. Vamos a ver, son garbanzos, un saco, y son 24 diferentes. Si se pueden contar, son diferentes. Si se pueden llamar con el mismo nombre, son iguales. ¿Qué pasa con 24 garbanzos? Bueno, pues esto es la materia asignada por la cantidad. ¿Qué es lo que hace que todos sean garbanzos? Pues la materia garbanzo. ¿Y qué es lo que hace que siendo todos garbanzos sean diferentes todos y no sean un solo garbanzo, sino 24 garbanzos? La individuación de cada uno, la materia asignada por la cantidad. Bueno, esto no interesa mucho, pero sí interesa para partir. Digamos pues que el individuo, el punto este material, que es uno con sus congéneres, pero que además se distingue de ellos y se puede contar, son 24 garbanzos y son todos garbanzos, pero cada uno es diferente siendo garbanzo igual que el vecino. Esta materia asignada por la cantidad es una materia curiosísima que se construye gracias a las entradas que recibe. Eso es fundamental. La materia, en principio, en un primer momento que se llama la individuación, se hace en la materia en la medida en que ha asumido, ha amontonado en sí unas realidades. Un garbanzo que no tuviera materia no se podría contar, ni sería garbanzo. ¿Y la materia del garbanzo qué es? Pues es una materia que el garbanzo, el núcleo primitivo, la semilla primitiva, ha ido almacenando y traduciendo, evidentemente en su ADN, lo ha ido traduciendo y ha hecho una realidad, que es el garbanzo. Pero lo importante es que este garbanzo, para sobrevivir, necesita ingresos de fuera, ingredientes. Eso es fundamental. El individuo se hace por lo que recibe. Así que individuo, y notar que la palabra individuo no es muy buena, porque solamente es una parte del individuo, los garbanzos. Individuo significa no dividido y no divisible, además no se puede dividir. Tú coges un cerdo, es un individuo, le cortas la cabeza, has dividido el cerdo. ¿Y qué ha pasado? ¿Se queda un cerdo dividido? No, el cerdo ha desaparecido. No se puede dividir, no sobrevive a la división. Lo mismo pasaría con una semilla que no se pudiera dividir, cortada por la mitad la semilla, con su centro, su núcleo, cortada por la mitad, la has matado, es indivisible. Muy bien, lo primero que vemos del individuo es que no se puede dividir, que si se divide, individuus, si se divide, se muere, desaparece. Digo que esto lo define mal, puesto que sí es indivisible, pero tiene otras cualidades, que son estas, por ejemplo, la necesidad del exterior. Digamos, por tanto, ahora en vez de coger el garbanzo de Aristóteles, vamos a coger un animal, que es más sencillo, o un hombre. El hombre es un animal, le cogemos ahora, por tanto, como animal, y lo analizamos. El hombre que soy yo es fundamentalmente un individuo.
¿sí? Como el garbanzo y como el cerdo, igual. Y este individuo que soy yo, está aquí siendo individuo, el yo del otro día, este yo ahora es igual a individuo, este individuo que soy yo, este yo está hecho gracias a lo que ha recibido del exterior. Lo empezamos a explicar el otro día y hoy sale la palabra. Gracias a las berzas que he comido estoy aquí. Y si lo analizas, la antropología tiene mucha importancia porque se traduce inmediatamente la antropología en topología. Ya está. El hombre es ser en el espacio. Topología. Yo me he comido territorio. Claro. O si se quiere, ecología. Oikos en griego es la casa. El hombre vive no en su casa, sino de su casa. Nuestra casa es la tierra. Y esta tierra nos produce el aire, el oxígeno que respiramos, y yo vivo gracias al oxígeno que respiro. Y nos produce las berzas que comemos, y yo vivo gracias a las berzas que como. Y nos produce la cultura, que es otro elemento, y yo vivo gracias a la cultura. Por tanto, el individuo está amasado en su núcleo, la cosa que a mí es individual, lo que hace que yo no me pueda separar en dos, y menos en tres, lo que constituye la médula mía y la masa sustancial mía. Esto es siempre traído, importado desde fuera. Digamos, por tanto, que el individuo se distingue por lo que es capaz de ingresar. Y es tanto más individuo cuanto más cosas ha ingresado, evidentemente. El garbanzo es menos individuo, en el sentido de riqueza individual, es menos individuo que el cerdo, y el cerdo es menos individuo que yo, porque yo he ingresado más cosas. Digo que esto tiene mucha importancia. Fíjense lo que acabamos de decir. El garbanzo tiene menos categoría porque ha ingresado menos. Yo tengo más categoría porque he ingresado más. Luego yo le debo al exterior más que no lo que le debe el garbanzo. Anda. O sea que yo soy más que el garbanzo gracias a lo que le debo al exterior. Lo que hace que yo sea más digno que un garbanzo es que yo he comido más que el garbanzo. Luego yo soy más necesitado del exterior que el garbanzo. Eso es. El individuo es tanto más individuo cuanto más mendigo. No lo parece, ¿verdad? Y sobre todo para el hombre del siglo XX, que es tan autosuficiente, autárquico, no parece que sea verdad. Pues sí, en la cuestión individual esto es fundamental. Que levante la mano el que lleva 20 años sin comer. No la levanta, no, si no está aquí. No está aquí, está en otro sitio el que lleva 20 años sin comer. Nada más. O sea, el que puede decir, no, yo llevo 20 años sin mendigar del exterior. Este está enterrado. Podemos acortar más. Que levante la mano el que lleve 5 minutos sin respirar. Tampoco está aquí. O sea que dependencia, una dependencia radical del exterior. Fíjense por dónde la circunstancia de Ortega ingresa en el yo. Ahora se empieza a ver. Anda. O sea que el aire que me envuelve es una circunstancia vital para mí, que si yo me cierro, o me quitan el aire, me practican el vacío en torno, yo tengo los minutos contados, los segundos contados. Si ahora la tierra se hiciera desierto de golpe, y no quedara ni agua ni berzas, nuestros días, todos nuestros días de todos, están contados ya. Porque dependemos esencialmente del exterior. Somos vitalmente mendigos. Este es el individuo. El individuo se mantiene gracias a lo que come. De cualquier forma, en la cultura vale igual. Lo que estamos haciendo esta tarde es que yo he bebido en alguna parte, me lo he tragado, y ustedes ahora beberán de esta otra fuente, nada más. Pero si no, ni creceríamos ni seríamos personas. Todo lo debemos al ambiente que nos envuelve. El hombre, como el individuo, como individuo que es esencialmente mendigo. Por tanto, el individuo es igual al yo. Ya dijimos que el yo es yo gracias a las circunstancias. Y se hará yo gracias a las circunstancias que asimile. Digamos pues que ahora se ve cómo Ortega tenía razón cuando decía que el hombre, yo soy yo y mis circunstancias. El hombre que no ingresa nada del exterior no es nadie. El individuo se hace gracias a lo que es capaz de recibir. Por tanto, digamos que el individuo es centrípeta, de forma que chupa para adentro lo que ve, va por la vida, piensa en el animal, ve el pienso, para mí, se lo come. Ve el aire, se lo come.
tiene sed, ve el agua, se la come, y así sucesivamente. También digo que el hombre es fundamentalmente individuo, por tanto el hombre es el ser que va comiendo lo que necesita, y a veces lo que no necesita, como en la sociedad de consumo, y ahora ya pueden ver ustedes las orejas del lobo aquí. O sea que el individuo se hace cuando consume del exterior lo que necesita, y cuando consume lo que no necesita, uff, pues puede desmontarse el individuo, la sociedad de consumo, por ejemplo. Pero tampoco entra en la lección de hoy. Queda ahí aparcado.